Hola amigos, buenas tardes. Estamos en la A1 de Alemania, camino de Essen, que va a ser nuestro destino final. Aquí estamos con un poquito de lluvia, ya empieza el mal tiempo en este país y con muchísimo tráfico, como siempre, como es habitual. Trabajos en el puente Holzkanzler. Fíjate la autocaravana como ha pasado, ¿eh? Pega. Después de 800 metros, manténgase a la izquierda, a 1, de 37, hacia Oberhausen. Luego, permanezca en el carril derecho. Radar a 60, ¿eh? Mira aquí, no te pases. A 1, de 37, hacia Oberhausen. Aquí teníamos que haber ahogado la cabeza cuadrada. Venga, aquí. A ver, lo tiras en manguita, creo que no sabe nada. Manténgase a la izquierda, a 1, de 37, hacia Oberhausen. Luego, permanezca en el carril derecho. Gracias por su paciencia. ¿Se moría? Paciencia que tenés. Para conducir por Alemania que tenés paciencia. Después de 2 kilómetros, tome la salida a 3 de 35 hacia Oberhausen. Bueno, igual el aeropuerto. Bueno. Ahora vamos a coger la autopista 3, dirección Oberhausen. Estamos pasando por la ciudad de Köln. Ahí enfrente tenemos el estadio del Bayer Leverkusen, el Bayer Arena. Ahora tenemos que salir, ¿no? A ver, seguir poniendo más esos dos carriles, pues por este, por donde vamos, vamos. Después de 800 metros, tome la salida 98 hacia Oberhausen. Luego, manténgase a la izquierda. Después de 800 metros, tome la salida a 3 de 35 hacia Oberhausen. Luego, tienes que seguir Oberhausen, quiere decir en el carril del medio. Tienes que ponerte en el carril del medio. Manténgase a la izquierda a 3 de 35. Carril del medio. Oberhausen, Dortmund, Bremen. A 3 de 35 hacia Oberhausen. Luego, tome la salida. Oberhausen, ¿no? Sí, Oberhausen, sí. Oberhausen. Después de 200 metros, tome la salida. Está conduciendo mi compañero Nino, que es un máquina. Se va a especializar en conducir por Alemania. Alemania Norte. Alemania Norte, ahí. Aquí es donde se coronan los choferes, en Alemania. El que sale invisto, digamos, de Alemania ya, puede ir a donde quiera. De la cantidad de tráfico y autopistas que hay. ¿Seguimos con Oberhausen? Sí, Oberhausen. Wir fahren Richtung Oberhausen und Essen.
A3, E35, hacia Oberhausen, durante 54 kilómetros. Bueno, se me está quitando el miedo que tenía a la A3, porque la última vez que pasé estaba de obra y con muchos desvíos, por lo menos ya. Parece ser que ya va bien, ya se puede pasar. A3, E35, hacia Oberhausen. Coche, ¿eh? De otra manera, mira para abajo, aquí. No, que va. ¿Tampoco? ¿Eh? Aquí en Alemania no hay coche, que va. No hay tráfico. Nada, en absoluto. Es un país desierto, Alemania. Que no lo había echado, está saludado, digo, se cree que la ha echado. Bueno. ¿Sí? Ahí vamos nosotros. Bueno, pues tenemos durante 50 kilómetros la ruta. Sin confundirme. ¿Eh? Sin poder confundirme. Sin poder. No, hombre, no, está bien, coño. Joder. La primera vez que yo vine solo a Alemania iba como un flan, aquí con el camino. ¿Qué te crees? Solo tiene esta victoria. Ah, por eso. Todo tiene un inicio. Y nadie nació sabiendo. Así que. El que se cree que es más listo, di. Sí, tú eres más listo porque te has pegado ya de hostia. A ver si te crees tú que tú en la barriga de tu madre ya sabías. Anda, tira por ahí. ¿Te has dado cuenta que un poco rollo la cámara con el limpio? Nada, igual, no pasa nada. No, te preocupes. Aquí lo importante es lo que es. Me quita esto de aquí. Si necesitas, dame aquí para el empañamiento del que está. Hay que ver, no le valía. Le valía a todos los pares al principio, los tres que no son nuestros. Y como no los tenemos hechos, claro. Los sacas ahí de los primeros que claro, se estaban viendo, o sea, al principio. Claro. Muy impresionante. Han dicho, para, ahora vaya. ¿Cierto? ¿Cierto? Así. Ojalá, ojalá no. Pues sabes lo que yo temía, porque no tenía batería para el teléfono. Digo, ya verás tú como ahora nos quedamos sin teléfono en plena conversación con el cabeza. Y ya la hemos cagado de verdad. Porque se estaba oyendo el pitillo este ya de que dice que esto ya se acaba, ¿sabes? Y yo decía, joder, joder. Perdemos la comunicación ya con la oficina nuestra, ya, si es verdad. Que... Ya, leche. Esto ya se nos trabaja enganchada para ahí con él. En fin, esa es la vida.